Hoy queremos hablarles del tema de actualidad. Tiene que ver con inmigración. No es nada nuevo los operativos que los agentes de ICE realizan a diario en los vecindarios de Georgia y de otros estados del país. Sin embargo, últimamente se están valiendo de una táctica bastante inusual para atrapar indocumentados. Y esto es el hecho de trabajar muy de cerca con la policía local, lo cual sin duda alguna está generando terror y al mismo tiempo mayor desconfianza entre la comunidad latina y las autoridades locales. En los últimos días hemos documentado por lo menos 3 ocasiones cómo los agentes federales han llamado al 911 y pedido refuerzo de policías locales para que les ayuden con la tarea de que las personas puedan salir de sus hogares o bajarse de sus vehículos y de esta manera poderlos apresar. Tan solo hoy en Marietta, una familia latina documentó el momento en que los agentes federales trataban infructuosamente entrar a su vivienda. Ellos le negaron el acceso, pero al final los uniformados llamaron a la policía local. La policía del condado de Cobb llegó en minutos y también trató de hacerlos salir de la vivienda, pero no lo lograron. Ahí viene el policía. Ahí viene el policía, no le va a abrir la puerta tampoco. Ahí tiene el número de trailer, yo no sé qué buscan. ¿Sí? ¿Aquí está el policía? ¿Sí? Perdón. I can talk right here. Here. No, I can talk right here. Yeah, I can identify myself. I got my ID. If you... Do you have your ID? Yeah. Sure, I got my ID. It's not the one they're looking for. I got a camera going too, okay? Sergio, you're serving is... Georgia license? Why I have to take out the driver license? No Georgia driver license. Anything? No. You don't have a Georgia license? Nope. Your ID? That's my ID. This ID they here, the Georgia. Martino de Totero. Hey, you know who we're looking for, right? No, sir. No. I don't know who's looking for. I can show you all my family, they live in here. But it's not, that's not in here. You don't know who we're looking for? No, sir. No. Then how come you... I'm not on the picture. I can't hear you, buddy. She showed me one picture, he showed me one picture, right? Bring the picture, it's not me. Here's my ID. No, we're not saying this picture is you. We're wondering if that guy lives here. Or is no, sir. Probably they live before I'm be here, before buy this house. Because I got 6 years in this house. 6 years. I already buy on 6 years this house. Listen to me, okay? Okay? No, we don't have no guy in here. We don't have nobody in here. I'll reach the camera, no más los. I can show you all my family, but they don't even hear. Do you mind talking to us out here? No. No. You don't mind? No. I don't hire nobody. Fernando, ven para acá porque piensan que te estás escondiendo. Ven para acá. I can show you all my family, but they don't even hear. You're a bad liar. No, I'm not. Yeah. Es que uno pudiera abrirle la puerta, pero ellos están... ¿Abrir la puerta? Yo no le voy a abrir la puerta. Así pues están todo el día aquí. ¿No tienen razón para entrar? No la dejen entrar. Porque si ellos dicen que uno está mintiendo, ¿por qué no traen una hoja? Aquí van a estar todo el rato cuidando. Déjalos que estén. No, aquí están. Vénganse para acá porque no van a pensar que se está escondiendo.
Es que dice que estamos mintiendo, que si está esa persona aquí. ¿Y la gorda? ¿Dónde está Chomis? Chomis. Mátala. Gracias, amigo. No contesta. There's an Osteo. Is that your first name or last name? That's my last name. Your last name? Both? Serving Osteo. Che madre, pues a fuerza le quieren sacar a uno, a gente que ni hay aquí. Apellido? Serving. Oh, that's your last name. Last name. My name is Sergio. Sergio, I see it. Sergio Luis? Yes. Luis, your middle name or part of your middle name? Middle name. Andan buscando por ahí abajo los otros muchachos y cómo a veces este me dijo, yo es que dijo que éramos mentirosos. Hey, again, it's not you we're looking for, okay? Okay. We just thought the guy was here because of how suspicious you were acting with listen to me. Mm-hmm. Because of how suspicious you were acting with them, and they kind of how suspicious you were acting with me. All right, hold on, listen. We don't have a warrant for you. If we did, we would tell you, right? And then if you weren't wanting to come out and we can see you, we would go get another warrant to get inside. But we don't. Listen. But we don't, right? So the fact that someone talks to me through the door is a little suspicious to me. And they come back and see you later, okay? Dile que traele la que buscan. Dice que traen la que vive aquí. Pero nosotros tenemos 6 años. Que cómo aseguran que la 221, o sea, andan buscando esto el número. Levantan muy temprano a trabajar. Es que a fuerza se unen ellos que está aquí.
es que cuando uno le abre la puerta, ellos ya se van con uno, ya no. No, ahora sí se van, que si ya no vayamos al que andábamos buscando, ya está ahí. Simplemente que, pues, él. Y no dijeron ni el nombre de quién busca, ¿no? Nada. Dice que vivía aquí antes. Aquí vivía un americano. Bueno. Nada, nomás vinieron a tocarme que porque... Que... Ya se van. Pero van a estar que traen una foto buscando una persona que vivía aquí antes en mi trailer. Y acabo de conversar con un abogado experto en el tema de inmigración sobre este caso en particular. Y me dijo de que efectivamente la familia utilizó muy bien sus derechos a permanecer adentro de su vivienda y no salir, porque sabían de que si lo hacían, probablemente todos hubieran sido arrestados por no tener documentos. Sin embargo, esta práctica que inmigración está llevando a cabo con la policía local de varias localidades, como por ejemplo del condado de Cobb, lo hemos visto también en la ciudad de Brookhaven y en la ciudad de Chamblee, ha dado mucho que hablar y está dejando en tela de juicio el trabajo que estas autoridades vienen haciendo por años para ganarse la confianza nuevamente de la comunidad latina, que por cierto, ha estado siempre deteriorada. Con esto me despido, su reportero Mario Guevara, desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Siga en contacto con nuestras noticias, compartan este video. Hasta pronto y feliz día.